Me ha gustado todo, me gustó programación, base de datos, lo que fue física, me gustaron todas las materias, pero para mí fue el doble de esfuerzo, yo creo que sí, que lo que mis compañeros, porque pues ellos están jovencitos y están más relacionados con sistemas, con redes, con internet, no sé, todo lo que es computación. Pues yo antes que nada pues agradecerle a los compañeros de mi grupo, porque la verdad son unos compañeros muy especiales. Empezamos siendo el grupo 121 y terminamos, gracias a Dios, siendo el grupo 621, y excelentes compañeros y con una madurez los jovencitos sorprendente, sorprendente. Lo de la pandemia, pues como se ha comentado, pues nos sorprendió a todo el mundo, ¿no? Y lo de las clases, realizarlo en línea, a mí me pareció bien. Y ya después, cuando poco a poco nos fuimos incorporando a lo cotidiano, lo normal, pues un poquito sí se me complicó un poquito el estarme trasladando todos los días por mi situación, ¿no? De que ya con familia, etcétera. Pero la verdad, disfruté mucho. Cuando estaba en línea, disfruté las clases. Y cuando vine de manera presencial a la preparatoria, lo disfruté. He disfrutado toda mi estancia. Todo lo disfruté y muy a gusto, muy bendecida. Todo muy bien, gracias a Dios. Con mis hijas, con mi esposo, con mi mamá, con mis hermanos, que mi mamá y mi papá en paz descanse, le agradezco pues toda la formación, ¿no? La persona que soy, a todo su esfuerzo, y definitivamente es bien importante la familia, tu padre, tu madre, tus hermanos o quienes estén a tu alrededor, tu abuelita, tus hermanos, quien te acompañe. Bueno, como ya estoy más grande de edad, entonces cada vez que pasaba un semestre, la verdad, todo para mí un festejo, ¿no? Todo un logro, ¿no? Terminar o concluir un semestre. Bueno, soy una persona que está continuamente observando todo alrededor y siempre he sido una persona como que muy reservada, muy callada, y observaba a mis compañeros y traigo muy en mi corazón y en mi pensamiento las imágenes de mis compañeros, ellos dando clase, haciendo proyectos, explicándome, porque la verdad fueron un apoyo muy grande para mí. Videollamadas que hacíamos, nos apoyábamos bastante, armábamos unas especies de equipos, el que dominaba, no sé, un poquito más de base de datos o de programación, nos explicaba un poquito más. Y fue un semestre, bueno, todos los semestres fueron muy, muy, muy enriquecedores, y este último semestre lo tengo muy, muy guardado en mi corazón y en mi pensamiento, porque sé que pues mi boleto de la preparatoria ya iba a terminar, ¿no? Y ya terminó gratamente. Voy a extrañar mucho a mis compañeros, definitivamente. A Fernanda, a Emilio, a Ángel, a Kevin, a Ángela, a Luis,
O sea, cada uno, yo tuve la oportunidad de hablar con los compañeros del grupo y tuvimos un pequeño convivio antes de concluir el semestre. Y sí, les mencioné esto. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad y pues no los voy a olvidar. Y los quiero mucho. También voy a extrañar mucho a los maestros. O sea, hay grandes maestros. Grandes maestros. La maestra de biología, la maestra Mirtala, la maestra Georgina, la maestra Claudia Zamudio de matemáticas, la maestra de química, de física. Materias difíciles, pero que se ve la preparación de los maestros aquí en la preparatoria, el interés por el alumno, eso me llamó mucho la atención de los maestros de aquí de la preparatoria Pablo Olivas. Los pasillos, el área de cafetería o de comedor, la biblioteca, es un lugar donde generalmente o frecuentemente íbamos nosotros como estudiantes a la biblioteca, las canchas, todos los espacios, yo anduve por todos los espacios, como mi casa. Bueno, a los de primer ingreso, les quiero decir que antes que nada pues se sientan acogidos, bienvenidos. Van a pasar bien el tiempo, los semestres que estén aquí en la preparatoria la van a pasar bien. Hay que esforzarse, hay que estudiar, las cosas no se dan nada más así. Y a los jóvenes que están en quinto, sexto semestre, pues muchas felicidades, sigan, ya falta poco. Como yo les comentaba a los compañeros de mi grupo, esto de estudiar es como de constancia. Agradezcan a sus padres porque, o sea, los papás de uno son las personas que te recibieron y te formaron y siempre van a estar contigo. Pues les deseo mucho éxito, jóvenes. Thank you.